Estamos al aire. Las estrellas de un continente nuevamente con las figuras que van a estar representando a Chile y el Team Chile en estos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023. Y uno de los deportes que más estamos esperando los fanáticos, me incluyo, es el voleibol, que se va a estar desarrollando en el Movistar Arena con la selección femenina dándole puntapié a este campeonato. Después van a venir los Guerreros Rojos, pero vamos a hablar hoy con una de las figuras del equipo femenino. Estoy con quien ustedes ya ven en pantalla, con la gran Petra Schwartzman. Un aplauso, por favor. Gracias. Medalla de bronce sudamericano, mundialista, y eso es en un deporte colectivo muy difícil de explicar, y es materia para felicitar el solo hecho de clasificar a un mundial, porque no se ve en muchos de los deportes colectivos de nuestro país. Petra, ¿cómo están? ¿Cómo te va? ¿Y cómo está esa preparación rumbo a Santiago 2023? Bien, todo bien. Contenta, gracias por la invitación, por incluirme en su podcast. La preparación bien, estamos ya en los detalles finales, afinando y preparándonos con todo, que ya se cuentan casi con los dedos de las manos los días que nos faltan para entrar. Estoy sorprendido del crecimiento del voleibol en los últimos años. Yo, que soy un asiduo a ver deporte polideportivo con mucha frecuencia, me llamó mucho la atención de que el voleibol se juegue en el Movistar Arena, porque eso habla de la importancia y de la cantidad de gente que quiere ir a verlos. ¿Ustedes también se dan cuenta de ese crecimiento? Así como, oye, vamos a jugar en el Movistar Arena, que es un recinto gigante. Sí, o sea, a mí me sorprende incluso que las entradas, la primera vez que se salieron, se agotaron muy rápido y ahora igual ya casi no quedan. Creo que ha ayudado mucho el masculino, que el masculino creció mucho, y ahora este último tiempo que el femenino se empezó a ver más, que me hace feliz en verdad que haya tanto público. Tú has jugado en Argentina, has jugado campeonato importante, has jugado alguna vez con un marco de público 11.000 personas, 12.000 personas, como en el Movistar. No te estoy poniendo la presión, Petra, te estoy diciendo, solamente preguntando, porque me parece que es bonito llegar y salir, porque todos esos van a ser, la mayoría va a ser chileno. Sí, bueno, a nosotras nos tocó jugar una gira contra Nueva Zelanda este año acá en Chile, y no sé a cuánto público llegamos, no creo que se compare, pero ahí ya nos sorprendía la cantidad de público que había. Entonces yo creo que no me hago una idea de lo que va a ser tener el estadio lleno y todos chilenos. Sí. Yo creo que debe ser impresionante, pero qué lindo que sea tu gente al final. Sí, sí. Me imagino que los familiares van a estar a full comprando entradas y estando en los partidos. ¿Ya está considerado eso? Yo creo que, conociendo a mi familia, van a ser los primeros en llegar todos los días al estadio. Pero sí. Oye, Petra, antes de adentrarnos a lo que va a ser este capítulo, cuéntanos un poquito. Toda la vida jugando al voleibol, particularmente en el sur de Chile, los deportes indoor, que es donde tú eres de Frutillar, los deportes indoor son mucho más populares que, por ejemplo, el fútbol, como en otras partes de Chile. Yo creo que sí, puede ser que se juegue más indoor que lo que he visto acá en Santiago. Mm-hmm. Igual se juega harto deporte afuera, se hace mucho ciclismo, fútbol también. Pero si yo toda la vida jugué volei, desde chiquitita, entré en tercero básico al taller de mi colegio y desde ahí no paré nunca. ¿Y llegaste porque tus papás también practicaban? Mi mamá siempre fue apasionada del volei y nos llevaba desde muy chica, muy chica a ver, y cuando pude me metí al taller y ahí quedé. ¿Y hasta ahora? Sí. Hasta ahora que estamos en la selección. Mira, vamos a iniciar con un ping-pong. Rápido, pregunta rápida, respuesta rápida, que son preguntas muy difíciles, así que van a necesitar tu concentración total. ¿Nombre completo, Petra? Petra Schwartzman Hegentlainer. Schwartzman. Sí. Schwartzman. Sí. ¿Escucharon? No Schwartzman, como lo dije yo. Que Petra Schwartzman. Estoy bien, muy bien. ¿Ciudad de nacimiento? Nací acá en Santiago. ¿Y te fuiste a...? El sur. Frutilla. Como al año. Ya. Muchita. ¿Cómo fue crecer en Frutillar?
Bien, o sea, no sé cómo habría sido crecer en otra parte, pero bien, tranquilo. Yo creo que es un lindo lugar para pa crecer. No, es un lindo lugar para ir en cualquier momento. O sea, si Sí. usted tiene la oportunidad de viajar a Frutillar, un Kuchen. Un Nunca Kuchen. está de Nunca más. está de más un Kuchen Nunca está de más. en Frutillar. ¿Te gusta, no? Sí. Sí, son muy ricos. De arándano, para mí. Por favor. ¿Edad? 18. 18 años. Qué joven y qué trayectoria más larga ya, con 18 años. ¿Cuál es tu mayor orgullo deportivo? La clasificación al mundial. Fue un hecho histórico para la selección chilena. Sí, me tocó, bueno, tuve el orgullo de hacerlo como capitana y creo que nunca me voy a olvidar del momento en el que pasó eso. Sí, no fue. Uno se da cuenta de la repercusión que tiene porque lo empieza a escuchar en otros medios, que de repente el voleibol no se ve mucho en las noticias, pero por una clasificación al mundial fue algo realmente importante. Sí. 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 ¿Vacaciones ideales? Qué difícil. En la playa, una cabaña así tranqui, me gusta como la onda bien desconectado del Ya, mundo. alejarte. Sí. ¿Comida favorita? La comida italiana en general. Pasta, pizza. No, más las pastas que la pizza, Más las pastas pero. que la pizza. Otra más, lo asumo. Es que es increíble. Los deportistas, la mayoría, su comida favorita es las pastas. Yo no sé si es que es porque o consumen muchas pastas durante su vida o si es que realmente son ricas. Yo digo que la segunda. Yo Son. quiero pensar que es por eso. Que son ricas. Si tuviese que elegir un plato de pasta, uno. Uno. Difícil. Lasaña. Sí, Ya, la rico lasaña. la lasaña. Oh, qué rico. Qué hambre. A esta hora, hambre. ¿Cantante o banda favorita? Ay, no sé. Me gusta todo, pero favorito, favorito. María Becerra, yo creo. María Becerra, me pillaste. Argentina. Aquí es cuando yo me siento. Aquí siento cuando la brecha de edad. Enmarcada, pero es nueva, ¿no es cierto, María Becerra? ¿Es cantante urbana? ¿Es reggaetonera? Sí, ¿O o trapera? sea, ¿O canta rapera? de todo. Sí, canta un poquito de todo. ¿De verdad? Yo conozco a Nicki Nicole. ¿Me parecía? Sí, no Sí, puedo pero no. creer que no la conozcas. Es que Estoy impresionada. tengo mi añito ya, Petra. Me gusta la música de todo tipo. Pero María Becerra, te lo juro. Que nunca, no es que no me estoy haciendo el iluso, nunca he escuchado a María Becerra. Me golpeaste. Me voy a ir en shock. Segunda vez en 2 semanas que me siento viejo. Pero no importa, Petra. No, Difícil eso. difícil eso, difícil eso. Pregunta delicada. ¿Sushi o completo? Sushi. Está bien, está bien. El completo no. No soy tan fanática del completo. Ya. Sí, hay veces que yo creo que como a todo el mundo, que como que quiero comerme un completo, pero sí me hace elegir el sushi siempre. ¿Y el sushi qué? ¿Alguno favorito? ¿Te gusta más como los fríos sin arroz? Me gusta frío con arroz. Ya. No me gusta el sushi sin arroz. Yo siento que es algo importante dentro del ¿Sí? sushi, sí. ¿Y con salmoncito, queso crema, Sí, palta. palta? Importante. Importante la palta. Sí. Ya. ¿Ahí comió sushi fuera de Chile? No. Es que te cuento una experiencia. Yo no soy muy fanático del sushi, en verdad. Pero me tocó ir a Lima. En Perú son muy asiduos a la comida japonesa porque tiene una gran colonia de japoneses. Y fui a pedir un sushi. Y no era. Era nada que ver con un sushi de acá, pero ¿De nada que ver. verdad? Nada, con la palta, olvídate que había palta, cosas así. Pero estaba bastante rico. Más que nada pescado. Pescado y arroz, pescado y arroz. Estaba bueno. ¿Quién es tu ídolo o ídola deportivo? Tengo por el lado del vóley Tijana Bošković, que es la apuesta de Serbia, que salió dos veces campeona del mundo, En MVP, tu posición. sí, en mi posición. Bueno, y en el vóley en general también. Y después, a nivel deportivo, Michael Jordan y Messi. 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 Ya.
¿Te gusta el fútbol en general o te gusta más Messi por su No, me figura? gusta Messi a nivel deportista. O sea, no que no me guste el fútbol, pero Messi siento que es un buen deportista. Es un buen ejemplo a seguir. Claro, con una carrera dilatadísima, con varias gente que lo criticó en su momento. Sí. Es raro esa figura, en Argentina se da mucho, que critican a, los critican mucho, se expone una realidad y después, cuando el jugador logra tener un título o un triunfo importante, se revierte toda la situación. Sí. Es un poquito lo que enseña Messi. Totalmente. Sí. ¿A ti el Messi lo tienes catalogado como uno de los mejores deportistas de la historia? Sí. Ya. ¿En qué momento te empezó a gustar? No sabría decir el momento exacto, la verdad. Yo creo que igual tuvo influencia que tuve no muchos entrenadores, pero de los pocos entrenadores que tuve, fueron dos argentinos y ¿Ya? después me tocó irme a jugar a Argentina. Entonces igual como que Claro. escuchaba harto, después fue lo del fue el mundial y como que ahí creo que sí quedó muy como referente para ¿Tú mí. estabas en Argentina cuando se titularon campeones? No. Estaba acá en Chile. Sí. Ya. Sí. No, fue una locura esa cuestión en Buenos Aires. Una locura. Oye, muy bien. Muy bien llevada esta primera parte del desarrollo de la entrevista. Muy buenas respuestas. Lo del sushi me quedó dando vuelta. Yo que soy un fanático de los completos, pero se respeta, Petra, se respeta. Todas las opiniones son válidas. Mira, se va a desplegar ahora en pantalla una serie de experiencias, capítulos, episodios que marcaron tu vida. Va a marcar en 3, 2, 1. Ahí se desplegó. ¿Viste cómo estamos conectados con la dirección? Magia. Totalmente. Nervio de acero, experiencia hotelera, caída libre, sureña empedernida y la llamada. De esos cinco puedes elegir cualquiera menos la llamada. ¿Con cuál vamos a iniciar? Ay. Sureña empedernida. Sureña empedernida. Petra cuenta cuando una vez se sintió guasa. Eso aparece acá en el papel. Yo no lo refiero. ¿Cuándo te sentiste guasa, Petra? ¿Cómo es tu relación con Santiago? Yo con Santiago tengo muy buena relación, ahora ¿Ya? que ya llevo un par de ¿Te años, acostumbraste ya esto a sí, esto? ya estoy más familiarizada. Bueno, soy del sur, soy de Frutillar y me acuerdo de niña pequeña, así como algo que quería hacer en mi vida era conocer Santiago. Ya. Conocer Santiago era muy importante en mi vida. Y entonces lo hablé con mi papá, se lo dije como en algún momento y él me dijo sí. Y como no sé cuánto tiempo después habrá sido, porque en verdad yo era chica, de haber tenido 8 o 9 años. ¿Ya? Habla con mis hermanos y conmigo y nos dice, ya, vamos a ir a Santiago, vamos a ir una semana, nos vamos en auto, tal fecha. Bueno, y el día que viajamos, nosotros siempre que viajamos en auto desde Frutillar salimos muy temprano y normalmente paramos como a la altura de Talca a almorzar y después seguimos el viaje. ¿Ya? ¿En algún restaurante específico en Talca? Es que creo que me acuerdo el nombre. Es como una parrilla y creo que se llama Los Ganaderos. ¿Ya? No estoy segura, sí. Como quizás te estoy Qué mintiendo. rico eso de los viajes familiares, que uno sabía que ese era el lugar donde uno iba a parar. Sí, totalmente. Bueno, paramos en este lugar, comemos la comida exquisita, onda, carne, primer nivel, todas las cosas bien. Y bueno, no sé si era en mi familia o es en todas las familias, pero típico que tu papá en algún momento te dice, ya, pide la cuenta. ¿Ya? Y en el sur, típico que uno levanta la mano y le hace sí al mesero. El gesto. Yo era niña chica, bueno, yo lo que era asociar a eso, no que era guasa, pero yo era niña chica y mi papá me dice, ya, pide la cuenta. Y yo me quedo mirando así y empiezo a dudar y como que iba a hacer eso de levantar la mano y hacer la firma, pero entré en la duda y miro a mi papá y le digo, papá, ¿cómo se pide la cuenta en estos lugares tan norteños?
Y te lo juro que mi papá en mi vida se había reído de mí, como en mi cara. Y se rió, yo creo que todo el viaje me jodió por lo mismo. Así que para mí quedó como una experiencia muy divertida. Como... Fue tu primer encuentro con el mundo norteño. Sí. Y eso que Talca sigue siendo el sur. Sí. Sí. Tampoco era que estaba en el norte, pero para mí era como el momento así... ¿Cómo se pide la cuenta en estos lugares tan del norte? ¿Cuántos años tenías tú ahí? Tenía como 9, 8. Era chiquitita. Te podría preguntar de cómo te sentiste cuando llegaste a Santiago por primera vez. ¿Era como te lo imaginabas? Esa es la pregunta. Sí, porque yo creo que lo que se veía en la tele y todas las cosas era como muy parecido. Yeah. Por ahí, no sé, me imaginaba que iba a ser como todo mucho más moderno. Que no era como tan distinto al sur, pero creo que fue más o menos la idea que traía. Ya, muy bien, buena historia. Voy a empezar a pedir la cuenta diferente dependiendo de la ciudad a la que vaya, Petra. Esa es la elección que vamos a escuchar. ¿Puedo elegir la segunda yo? Bueno. Caída libre. Me llama la atención porque no sé a qué se refiere, que terminaste en una situación lodosa, aparece acá, en un zoológico de la región. Fue el mismo viaje. Ah, ya, fue un viaje anecdótico. Sí, totalmente. Fue el mismo viaje. Bueno, pasa que en Santiago no hay tantos paseos que hacer, sino vas como a cosas así específicas. ¿Mm? Y fuimos al Winsor. ¿Ya? Era invierno, creo, pero era un día de sol. ¿Ya? Entonces estaba como todo sequito. Y estábamos recorriendo el parque. Y el Winsor, no sé ahora porque no fui nunca más. Normalmente igual tiene harta gente. Sí. Y ahí fuimos con mi hermano y mi papá y me acuerdo, fue un momento específico. No me acuerdo qué animal estábamos viendo. Pero con mis hermanos nos quedamos en un punto y mi papá como que siguió caminando y nosotros nos quedamos atrás. Y yo veo a mi papá a lo lejos y como que lo llama así como, papi, que la cosa, como para que no se siguiera alejando. Y entre eso yo empiezo a correr. Y yo juro que era el único charco de lodo que había en todo el zoológico. Y le grito y empiezo a correr y llego al charco y me resbalo y caí, pero... Caí de cara, onda, no fue como que me caí y me ensucié un poquito, caí de cara así y quedé toda sucia, toda sucia. Y debemos haber ido como por la mitad del Winsor y no tenía ropa de cambio, no tenía nada, entonces nos tuvimos que ir, pero terminó qué vergüenza divertido que... igual mi... Qué vergüenza que cuando te caí al frente de la gente, como sí. Que todos te quedan mirando con cara de... Entonces, no, por favor, quiero atacarse. O sea, te quedan mirando y encima se empiezan a acercar. Eso yo creo que es lo peor. Es peor aún que te miren. Sí. Ese viaje a Santiago con harta anécdota. Sí. Harta anécdota. ¿Vamos con Nervios de Acero? ¿Te parece Nervios de Acero? Sí. Nervios lindos. Defines que son los que te dan cuando te toca viajar. Sí, totalmente. Cuando me toca viajar con la selección, bueno, la mayoría de las veces. ¿No te gusta viajar? ¿Cómo? O sea, ¿te genera nervio el hecho de viajar? No el viajar. Ya. Yo creo que la experiencia de llegar al lugar. Por ahí me toca jugar un campeonato y estoy nerviosa porque voy a jugar el campeonato. Pero claro. A nervios lindos me refiero a que es como algo... Sientes algo en la guata, por ejemplo, pero no es como algo que te congela, es algo que te motiva al final. Y en tu rol de capitana de la selección, cuando te tocaba ser capitana, ¿cómo se hace para manejar esos nervios y para que el equipo se sienta como respaldado por tus palabras o porque son todas van por la misma misión? Porque, no sé... tenis o atletismo que están solos, si ellos sienten nervios, ellos van a tener que manejarlo y lidiar con ellos como ellos estimen conveniente. Pero aquí, si tú en tu rol de capitana ves que hay un grupo que está más nervioso que otro, me imagino que se hace un tratamiento especial o se conversa de manera especial o en grupo. Como capitana, bueno, en verdad
siempre que fui capitana tuve el apoyo del resto de mis compañeras que somos como de la edad, porque a mí me tocó ser capitana en la sub-19. Y siempre nos preocupamos de hacer que el equipo esté unido y siento que eso ayuda mucho con esto de los nervios. Ya. Saber cómo que tu compañera te está apoyando, como te da más confianza. Yo creo que eso buscamos siempre, como claro. Buscar que cada jugadora esté con confianza antes de entrar a la cancha o antes de viajar y todo eso. Claro, qué impresionante. ¿Te ha tocado viajar mucho por la selección chilena? ¿Por el voleibol en general te ha tocado viajar mucho? Sí, yo creo que sí, bastante. ¿Algún destino exótico que te haya tocado, que tú dices, ¿qué hago acá? Así como, por ejemplo, te tengo un ejemplo. Estuvimos conversando con Javier San Martín, con Fernando Valle del básquetbol, que me decía, estuve en China y jamás pensé que iba a estar en China jugando, y él está practicando básquetbol 3x3 en China. ¿Te ha pasado así como que estás en un país como medio...? Como, o sea, no sé si exótico, pero que no me... Claro, que no te imaginas estar ahí. Bolivia. Ya. ¿Estuviste en La Paz? En La Paz. ¿Qué tal la altura? ¿Cómo te trató la altura de La Paz? En general, bien. Sí se sentía... cuando uno entrenaba, como por ahí te costaba un poco más respirar, pero más allá de eso me trató súper bien. Claro. Que en el voleibol también se nota mucho la pelota como vuela en la altura. Sí, eso sí, pero ya entrenando como que uno se acopla rápido. Ya, porque imagino que es mucho más volátil la pelota como a la hora de... Sí, flota más. Flota más y cuando le hay que pegar el saque, me imagino sobre todo que puede ser un poco complicado la ejecución. O sea, al final la técnica es la misma en todos lados, claro. Pero sí uno tiene que ir controlando la fuerza y esas cosas. Perfecto. Vamos con la última. Experiencia hotelera. En busca de un cupo mundialista, el hotel no importaba tanto, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Algún mal hotel? Un hotel horrible nos tocó en Bolivia. Fue para el sudamericano... sub-19, en el que clasificamos al mundial el año pasado. Nosotras llegamos como 5 días antes a Bolivia para jugar amistosos y acoplarnos al final a la altura, claro. Sí, que era importante. Y llegamos a un hotel que en verdad era horroroso, era como una pocilga, así, sin exagerar nada, no, era horrible. Onda, el hotel en sí como era antiguo, entonces era como oscuro, se veía como que no estaba bien mantenido y encima estaba sucio y eso, o sea, eso como característica y encima en la distribución de las piezas nos tocó que todas quedamos separadas. ¿Ya? Y habían algunas que estaban en parejas y otras que estábamos solas. Y de verdad era como una preparación irse a acostar porque uno pasaba por los pasillos y habían cuadros así. Típico esto que uno ve en las películas, como cuadros con los ojos, claro, que se mueven. Esos cuadros. Así, de terror. Esos cuadros. Horrible. Horrible todo. Y bueno, nos tocó este hotel horroroso. Que yo creo que todas las sufrimos mucho, onda, casi que ir al baño era una tortura. Y después nos cambiaron a otro hotel que estaba mejor, pero encuentro muy divertido que después de pasar por un hotel así, igual clasificamos un mundial, como que empezó horrible. Onda, yo iba a contar sobre el viaje y iba a ser todo malo así, pero clasificamos al mundial, entonces como que... Todo se arregla. El viaje, que en verdad la experiencia no fue muy buena, fue como espectacular porque clasificamos un mundial. Excelente. Eso, la demostración de que muchas veces en situaciones adversas uno puede sacar buenos resultados y buenas experiencias. Sí. Muy bien, Petra. Oye, llegamos a la última parte de nuestro programa. Aquí tienes que tomar tu teléfono móvil. Esto es una sorpresa para ti. Tienes que tomar tu teléfono móvil y tienes que llamar por teléfono a alguien vía... ¿cómo se llama? Altavoz. Y comunicarle un mensaje, un saludo, un agradecimiento, etcétera, 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 etcétera.
puede ser familiar, entrenador, compañera de selección. Tú lo defines, Petra. En vivo y en directo. ¿Le puedo contar que estamos en vivo? Por supuesto, lo puedes llamar por teléfono y decir, hola, oye, estamos en un podcast, te quiero saludar porque... ¿A quién vamos a llamar? A mi hermana. Ya. No sé si conteste, espero que sí. ¿Es mayor? Sí, está de viaje. Ya. Así que no sé si... ¿Aló? Hola, ¿cómo estás? Hola. Oye, estamos en el podcast y me dijeron que te llame, por si acaso. ¿En dónde? En el podcast de TVN. Hola. Hola. Qué importante. ¿Cómo estás, Esteban, por acá? No me escucha. No sé, ¿escuchaste? No, de nuevo. Hola, ¿cómo estás? Te habla Esteban Leal, de TVN. Sí, creo que sí. Ya. A ver. Esto está funcionando. Oye. Esto está funcionando. Oye, ¿me estás escuchando? Sí, es que no escucho muy bien. En cualquier momento se corta, pero estoy saliendo de Bolivia. Ah, ya. Te lo digo rápido. Ah, sí. Sí, te ya. Quiero agradecer. Gracias por estar todo el tiempo, por soportarme, por apoyarme en todas mis locuras y eso. Te lo quería decir. Te toca soportarme, po, así que eso, darte las gracias por hacerlo. Se le ha cortado. Mis compañeros te pueden confirmar que estoy llorando. Ay. Se emocionó. Sí. Que eres linda. Bueno. Te amo mucho. ¡Gracias! De nada. Hiciste llorar a tu hermana que está en con más gente. Muy bien. Eso es importante. Horrible, horrible. Te felicito. Te felicito por lo que lograste con este llamado telefónico. Y te felicito también por los logros deportivos, por todo lo que estás haciendo por el voleibol nacional femenino. Tú decías que el crecimiento de los Guerreros Rojos trajo también consigo el crecimiento de la selección femenina de voleibol que va a estar representándonos en Santiago 2023. Van a estar disputándose los partidos en el Movistar Arena, un marco de público impresionante. Y quiero que le cuente a la gente qué relevancia tiene unos Juegos Panamericanos como los que se nos vienen en poquitos días, no solamente para el voleibol, sino que para el deporte chileno en general. Yo creo que la oportunidad de tener un mega evento de esta magnitud hace que motive a mucha gente a probar el deporte, a verlo. Por ahí te toca ver algo por la tele donde estás cambiando y paras y justo está el TVN, no sé, transmitiendo tenis. Y no conocías el tenis, te permite conocerlo y por ahí te queda gustando y lo empiezas a practicar o con cualquier tipo de deporte. Y creo que eso es importante porque no considero que seamos un país que practica mucho deporte, pero esto podría motivarnos mucho a eso. Y a nivel vóley siento que es muy interesante porque no es un deporte que se vea mucho y que lo transmitan me parece importante. Que llegue a mucha gente y al final a cada rincón del país, así que eso. Muchas gracias, Pet. Un aplauso por favor para Petra Schwartzman. Nos va a estar representando Santiago 2023 en el voleibol piso que se va a estar jugando en el Movistar Arena, lo repito nuevamente para quien quiera comprar entradas, porque aún quedan un par disponibles. Un par, no son muchas, pero quedan todavía entradas. Nosotros nos despedimos, muchas gracias Petra por venir. A ustedes. A ustedes también por seguirnos en Las Estrellas de un Continente. Un abrazo y que estén muy bien. Nos encontramos en muy poquitos días. Que estén bien, chao, chao.